Ya vengo finalmente en esta CX-5, es Mazda CX-5. Venimos bajando aquí por Virreyes. La primera vez, es la primera camioneta que lanza este motor turbo en nuestro país. Y Miguel Barbeito, quien es el presidente y director general de Mazda, está con nosotros. Me pongo donde están todas las coladeras hundidas y los hoyos para percibir la suspensión. Y vamos a ver cuáles son las características técnicas que presenta Mazda CX-5. Me gusta mucho que sea turbo porque para la Ciudad de México, a mi opinión y a mi gusto, es ideal cuando tienes que subir o vas a carretera, y aquí sientes inmediatamente cómo arranca, cómo despega, porque no hay otra manera de decirlo. Y pues, querido Miguel Barbeito, pues gracias por estar con nosotros. Cuéntame, ¿qué cambios hay? Es una camioneta totalmente diferente. Sí, efectivamente, es una versión que lanzamos apenas en el mes de noviembre del año pasado y se caracteriza por, le estamos llamando la CX-5 SGT, que es Signature, es la versión más equipada dentro de nuestra CX-5, y la verdad lo más importante es el motor turbo cargado. Algo que estabas diciendo ahorita, tiene 228 caballos de potencia, pero lo que hace que despegue, usando tu palabra, es el torque, es ese empuje que tiene cuando metes el acelerador. Cuando aprietas el acelerador, esos 310 libra-pie de torque que hace que el despegue del producto sea sin igual. Y esto ayuda obviamente por el motor turbocargado, por todo lo que tiene, pero también por el peso, la estructura de la camioneta. La camioneta pesa 2.5 toneladas, lo cual es para un producto de sus especificaciones bastante ligera. La composición de todos los materiales es de primer nivel. Y bueno, independientemente de la motorización, pues cuenta con sistemas de seguridad, Eddy, como es si te cambias de carril y obviamente si está atrasada en el pavimento. ¿Y si te cambias de esposa? Si, ¿también te saca una alarma? Sale una alarma, o él trae el Blind Spot Monitor, que te avisa que viene un vehículo en un punto ciego. Trae muchos sistemas de seguridad, trae otro tipo de rines en cuanto a diseño. Tú puedes ver que la calidad de los interiores es muy, muy, muy superior a lo que habíamos estado ofreciendo. Se asemeja ya más a lo que tenemos en la nueva generación del Mazda 3. Si tú manejas esta camioneta, y yo tuve la oportunidad de manejarla hace como un mes, en una carretera, y le pones el modo Sport, que de hecho el modo Sport lo tienes al lado de la palanca de velocidades. ¿Aquí? Si le das para arriba. ¿Le doy para arriba? Dale para arriba. Uh-huh. El manejo realmente es más deportivo, revoluciona más a la camioneta y hace que la sensación de manejo sea, sin lugar a duda, mucho mejor que si lo traes desactivado. ¿O se lanza en todo el mundo o solamente algunos países gozan de esta tecnología? No, se lanza en todo el mundo. En el 2016, como bien comentas, lanzamos la CX-9 Turbo. Uh-huh. Es un motor 2.5 turbo. Y ya posteriormente, el año pasado, lanzamos el Mazda 6 Signature, que es el más equipado, con motor turbo cargado también. Y el año pasado, en noviembre, lanzamos esta versión de la CX-5 con motor turbo. Esto es un motor, llamémosle pequeño, es un 2.5, pero que tiene muy buen desempeño, tiene muy, muy buen rendimiento de combustible y bajas emisiones contaminantes con toda esa tecnología SkyActiv que tiene más. A eso iba, también esta tecnología viene, también todo el concepto SkyActiv viene en turbo. Cuando te subes a esta camioneta, la verdad es que los clientes, por comentarios que nos han dado, no se quieren bajar. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, perdón que lo diga muchas veces, es la conjunción de todo. Cuando la ves por fuera, te enamoras por el diseño. Uh-huh. Cuando te subes a la camioneta, ya sea para manejar o como copiloto o en la parte de atrás como pasajero, vas en un ambiente bastante agradable en donde no hay contaminación visual. Es muy limpio el tablero. Es correcto. Es muy ergonómico. La calidad de los materiales es muy buena. Y eso te ayuda a que sea muy bueno, a que haya menos fatiga, porque al final del día, cuando hay una contaminación visual o auditiva, hay fatiga. Entonces eso te ayuda para que tu manejo sea mucho mejor. (Risa)